sean todos bienvenidos a este su programa El Magazine. Es un gusto saludarlos desde el Centro Histórico de Cartagena de Indias, donde por supuesto les traemos la mejor información. Vamos con Susana Kudrich en Moda y Estilo. Del Magazine, bienvenidos a la sección de moda y estilo. Mi nombre es Susana Kudrich y así es, continuamos con las pasarelas de película. Y esta noche veremos la colección Her de Rey Giraldo y Libre de Stella Smith. Porque nuestra existencia es pasajera y ya que estoy aquí quiero permitirme alegría. Es una de las citas de la película Her, la cual fue esencial a la hora de la creación de esta colección, que lleva por nombre el mismo. Una colección donde podemos ver lo frágil de la vida y del amor representadas a través de sus telas, del colorido romántico y las transparencias seleccionadas por la marca Rey Giraldo, que permite mostrar una historia donde se presentan las diferentes facetas que todos tenemos, los secretos que guardamos y que en algún momento revelamos y nos permiten fluir, llevándonos a encontrar nuestra realidad y a la felicidad absoluta cuando aceptamos lo que somos. Por otro lado, Stella Smith presenta una colección inspirada en la película El color púrpura, la cual estuvo compuesta por diferentes prendas solamente del color blanco. Su colección busca transmitir libertad. Explica que el color blanco era lo que le transfería esa libertad y alegría. La colección contó con prendas cortas, largas y los boleros jugaron un papel fundamental en esta, puesto que esto era lo que representaba los delantales que utilizaban las doncellas. Y esto ha sido todo por la sección de moda y estilo. Muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera agradecerle a Elsa Cohen por el vestuario de esta noche y a Gigi Oviedo por la bisutería. Por favor, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y página web. Vamos a un primer corte de comerciales y ya regresamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya que el Imperea les desea a todas las familias de Cartagena una ¡Feliz Navidad! Te lo dice la gran orquesta de Cheo y Tony desde Medellín. Vaya. ¿Tienes el closet lleno de ropa que ya no uses? Tráela a nuestra tienda y aquí la vendemos por ti. Ven, visítanos y diviértete comprando ropa increíble a precios que no lo podrás creer. Y lo mejor de todo, cuidando el planeta. Reciclar y vestir a la moda es posible. Ven a Segundo Closet y reestrena todos los días. Estamos ubicados en el Centro Comercial Hexemaní, local 1A59 y 1A60. Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena, trabajemos juntos hoy por Cartagena. Mi nombre es Abraham Quiñones, soy taxista hace más de 10 años. Quiero devolverle la esperanza a Cartagena y cobrando lo justo a mis pasajeros, hago mi parte. Soy un ciudadano de la esperanza. ¿Y tú, qué hiciste hoy por Cartagena? La esperanza del mar y de la arena, hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena, trabajemos juntos hoy por Cartagena. Cartagena es nuestra, saldremos adelante. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Ciudad de la esperanza. Mi nombre es Orieta Ovalle, soy conductora de Transcaribe. Quiero devolverle la esperanza a Cartagena y manejando responsablemente y con una sonrisa hago mi parte. Yo soy una ciudadana de la esperanza. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy por Cartagena? Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena, trabajemos juntos hoy por Cartagena.
Cartagena es nuestra, saldremos adelante. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Mi nombre es Juan Manuel Diabo, cartagenero y padre de familia. Quiero devolverle la esperanza a Cartagena y, pagando mis impuestos a tiempo, hago mi parte. Yo soy un ciudadano de la esperanza. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy por Cartagena? Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena. Trabajemos juntos hoy por Cartagena. Cartagena es nuestra, saldremos adelante. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Bienvenidos a Tronco es Sopa. Nuestras especialidades: motes, ajiacos, mondongos, cazuelas de frijoles. Venga para tener el gusto de atenderlos. Servicios a domicilios. Estamos ubicados en el Centro Comercial Centro 1, tercer piso. Nuestro deseo es mejorar tu armonía facial y resaltar esos rasgos que te hacen tan bello. No queremos cambiarte, se trata de embellecer aún más tu rostro, basándonos en tus mejores atributos para lucirlos potencializados con naturalidad. Buscamos prevenir el envejecimiento del rostro desde la juventud, siempre basados en principios de naturalidad y seguridad para nuestras pacientes. Daniela Ackel, Medical Center. Bolívar sí avanza, con nuevas inversiones para más acueductos y nuevos alcantarillados. Vamos a llevar agua potable a más bolivarenses en nuestros municipios y corregimientos para contribuir con la paz y el posconflicto. Conéctate con los proyectos de Agua para la Paz en www.aguasdebolivar.com.co. Gobernación de Bolívar. Bolívar se avanza Bolívar. A&A Beauty Salon. La belleza está en ti, el arte déjalo en nuestras manos. Peluquería, barbería y belleza. Estamos ubicados en el Centro Comercial Portal de San Felipe. A&E Beauty Salon. El Gimnasio Altair de Cartagena, como una institución educativa en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la familia de hoy, genera desde el próximo año el servicio de guardería para niños de 1 a 4 años, en un horario entre 1 a 5 p.m. Igualmente, dentro de los programas de crecimiento y proyección, genera en su sede norte el nivel de preescolar, como cubrimiento a una necesidad de crecimiento en esta zona de la ciudad. Gimnasio Altair de Cartagena, un mundo feliz para la educación de sus hijos. Centro Comercial Portal de San Felipe. Es un privilegio para nosotros brindarte nuestro mejor servicio. Cuenta con la única bolera y sport bar de la ciudad, apta para torneos nacionales e internacionales. Una plazoleta de comida con la mejor vista al Castillo San Felipe. Multiplex, con 5 salas de cine Royal Films. Terraza, Fútbol Club. Hipercentro Corona. Sala de belleza y servicios de transportadora. Giros y finanzas. Colpensiones. Zona bancaria, droguería, clínica odontológica. Lavadero vehicular. Mueblería, joyería, piñatería, lencería, tiendas de ropa y calzado. Ubicado en el pie del cerro, calle 30, número 17, con 109, frente al Castillo San Felipe. Teléfonos 658-2693. Porque la calidad en el servicio es nuestra razón de ser. Ofrecemos implantes, diseño de sonrisa, periodoncia, cirugía oral, odontopediatría, blanqueamiento dental, ortodoncia. Estamos ubicados en el Centro Comercial Centro 1, local 214. Teléfonos 6601-365 o 310-6036-665. Escríbenos también a www.gentefeliz.com. Edgar León Barrios. ¿Para qué las palabras si tantas veces se las lleva el viento? Y en ocasiones disfrazan pensamientos. ¿Para qué las palabras si finalmente no aprendemos a escucharlas? Ni pensamos lo que vamos a decir. ¿Te has preguntado para qué las palabras? Cuando el aroma de una rosa solo pretende el color de tu alegría.
mientras una sonrisa se contagia sin decir nada en lo absoluto. No hay palabras que reemplacen un beso, un baile o al niño que llevamos por dentro. Si es que vivir la vida solo necesita de aire, dale valor a la palabra. Exprésate con el corazón y deja que se escuche tu voz interior. Te deseamos un 2018 maravilloso. Con mucha paz, amor, salud, felicidad y prosperidad. ¡Feliz Navidad! Canal Cartagena, junto a ti. Bueno, y aquí les tengo una invitada súper especial, ella es Natalia Marrugo. ¿Cómo estás, Natalia? Súper, Zule, por supuesto, muy contenta de estar aquí en el magazine con ustedes y contigo, compañera del reinado, colega, amiga. Claro que sí. ¿Cómo ir a la vida? ¿Cómo olvidar esa experiencia tan linda, verdad? Claro, por supuesto, yo creo que a todas nos marcó de alguna u otra forma, ¿no te parece a ti? La verdad es que sí. Y aquí estamos porque esto fue una muestra también de nosotros, lo que nosotros quisimos proyectar en ese concurso. Claro, mira, hoy tú estás en el magazine y bueno, hoy afortunadamente también estoy trabajando para un canal local de televisión aquí en la ciudad, Canal Cartagena. Así es. Bueno, y cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque es la primera vez que presentas en el Canal Cartagena, en un programa de televisión, y ya te hemos visto antes en Dos Ángeles y un Gozón. Bueno, inicialmente no me lo esperaba, pues me convocaron para el casting, hice el casting con tres compañeras, pasé, hice mi experiencia de Dos Ángeles y un Gozón. Al siguiente día pues me llamaron para que le hiciera las vacaciones a una periodista, no se habían acabado las vacaciones cuando me dijeron, no, pues queremos que estés aquí con nosotros trabajando, hemos visto que has sido muy responsable y bueno, realmente yo estaba dispuesta porque creo que necesito crecer a nivel profesional, a nivel personal y pues esta experiencia sé que me va a dar eso, me va a dar ese progreso que necesito para mi vida. Claro que sí, yo sé que tú te mereces esto porque eres una mujer muy emprendedora, súper inteligente y aparte cultural, divina, ¿no? Una morena espectacular. Bueno, pero ahora estás en Paqué Espabile, ¿cierto? Sí, bueno, realmente estoy por 2 semanas cubriendo a Elida Castro mientras pues realizo unos proyectos en el exterior. Y no, estoy presentando Amanecer Cartagenero, también reemplazando a Carolina durante una temporada, haciendo periodismo, aprendiendo mucho de mis compañeros de trabajo y por supuesto contagiándome de la alegría del ambiente laboral. Bueno, te toca hacer de todo y aprender porque para eso estamos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Nati, ¿a ti te gusta la salsa? Me encanta la salsa, de hecho creo que es algo que llevo en la sangre y creo que bueno, cuando estaba pequeña mi mamá no me cantaba canciones de cuna, sino pura salsa. Pura salsa y salsa brava que no es lo mismo. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ensalseando con Dayana? Como apuntalo yo la luna, como es que encierro al claro sol, para rimar en tu cintura al compás de la ilusión. Como apuntalo yo la luna, como es que encierro al claro sol, estando lejos de la altura, quiero que lo escuche Dios, para que el mundo nos quede. Hola amigos, bienvenidos a Salseando con Dayana, el espacio para conocer la actualidad salsera de nuestro corralito de piedra. Hoy estoy feliz, estoy con Belkis Esquivel y estoy con Carolina Blanco, dos de mis grandes amigas salseras. Belkis, bienvenida. Gracias Dayana, feliz de que me hayas invitado a tu magazine. Yo feliz de que estés aquí. Hola Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Dayana, gracias por la invitación. Bueno, les cuento que el fin de semana pasado estuvimos de rumba en Vuelta Bajero. Pasamos rico, ¿ah? Espectacular. Bueno, les cuento que estuvimos escuchando la música de la charanga master y pasamos bailando toda la noche, ¿ah? Dayana, pero antes de hablar algo sobre charanga, expliquémonos a nuestros amigos qué es una charanga. Una charanga es un conjunto que toca música cubana, pero que está influenciada por instrumentos europeos como el violín, como la flauta. Es súper excelente y se baila rico. Totalmente rico, ¿va? Bueno, les cuento que la Charanga Master es una orquesta, Dayana, yo estuve averiguando todo sobre la orquesta. Es una orquesta músico-cubana, ellos están radicados en Miami, han tocado con diversas... con reconocidos artistas como Willy Chirino, Celia Cruz, Hansel y Raúl, Gloria Estefan. Ellos tocan un soncito, un ritmo del que experimentamos el sábado
cuando estuvimos en Huerta Bajero, no nos pudimos sentar en toda la noche. Es un ritmo espectacular. Bueno, vamos a ver un video de la charanga master para que la gente vea que es verdad que esto es sabroso. Baila con mi charanga, goza, goza, goza con mi charanga. Baila, baila, baila con mi charanga, goza, goza, goza con mi charanga. Belkis, Carolina, no me van a creer, me conseguí un saludo de la charanga master para todos nosotros. Vamos a verlo. Aquí Charanga Master. Mandándole un saludo muy especial a la señorita Dayana Torres y a su programa estelar Salseando con Dayana. Muy pronto nos veremos allá en Huerta Bajero. Bueno, Caro, Belkis, les cuento que cada semana en Salseando con Dayana le damos unos recomendados salseros a la gente para que se los gocen en familia. Yo necesito que vayan pensando ese recomendado que le van a dar a nuestros amigos mientras ustedes escuchan el tema Tu Juguete de la Orquesta Broadway. Yo quiero ser el motivo de todas tus aventuras, barre tu mundo vacío, hacerte siempre feliz, hacerte siempre feliz, hacerte siempre feliz. Claro, ya tienes tu recomendado. Claro, para mis amigos les recomiendo Angelina de Bobby Rodríguez y la compañía. Vamos a escucharlo. No quieres hablar, eso fue que se fueron y te dejaron. Eso fue que se fueron y... Eso fue que se fueron y te dejaron. Eso fue que se fueron. Belkis, quiero que nos sorprenda con tu súper recomendado para los amigos de Salseando con Dayana. Pero por supuesto, mi recomendado es... ¡Ta, ta, ta, tan! No hay quien te aguante del gran Héctor Lavoe. Lady, bienvenida a Salseando con Dayana, bienvenida a Cartagena, qué alegría verte acá. Cuéntanos cuál es tu recomendado. Mi recomendado es Vámonos de Aquí, de Ray de la Paz, cantante puertorriqueño. ¡Gózalo, salsero! Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Salseando con Dayana. Nos vemos esta semana en Huerta Bajero y por supuesto en 8 días aquí en el Magazine. Estamos hermosas todas con la ropa de la tienda Segundo Closet y los arreglos de nuestro gran amigo Ray Miranda de AEA Beauty Salon. ¡Chao! ¡Chao! Estando lejos de la altura, quiero que lo escuche Dios, para que el mundo nos quede. ¿Tienes el closet lleno de ropa que ya no uses? Tráela a nuestra tienda y aquí la vendemos por ti. Ven, visítanos y diviértete comprando ropa increíble a precios que no lo podrás creer. Y lo mejor de todo, cuidando el planeta. Reciclar y vestir a la moda es posible. Ven a Segundo Closet y reestrena todos los días. Estamos ubicados en el Centro Comercial Hexemaní, local 1A59 y 1A60. Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena, trabajemos juntos hoy por Cartagena.
mi nombre es Abraham Quiñones, soy taxista hace más de 10 años. Quiero devolverle la esperanza a Cartagena y cobrando lo justo a mis pasajeros, hago mi parte. Soy un ciudadano de la esperanza. ¿Y tú, qué hiciste hoy por Cartagena? La esperanza del mar y de la arena, hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Ciudad de la esperanza del mar y de la arena, trabajemos juntos hoy por Cartagena. Cartagena es nuestra, saldremos adelante. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Ciudad de la esperanza. Mi nombre es Orieta Ovalle, soy conductora de Transcaribe. Quiero devolverle la esperanza a Cartagena y manejando responsablemente y con una sonrisa hago mi parte. Yo soy una ciudadana de la esperanza. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy por Cartagena? Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena, trabajemos juntos hoy por Cartagena. Cartagena es nuestra, saldremos adelante. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena, hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Mi nombre es Juan Manuel Diabo, cartagenero y padre de familia. Quiero devolverle la esperanza a Cartagena y pagando mis impuestos a tiempo, hago mi parte. Yo soy un ciudadano de la esperanza. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy por Cartagena? Ciudad de la esperanza, del mar y de la arena, trabajemos juntos hoy por Cartagena. Cartagena es nuestra, saldremos adelante. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Hoy hago mi parte, hoy por Cartagena. Bienvenidos a Tronco es Sopa. Nuestras especialidades: motes, ajiacos, mondongos, cazuelas de frijoles. Venga para tener el gusto de atendernos. Servicios a domicilios. Estamos ubicados en el Centro Comercial Centro 1, tercer piso. Nuestro deseo es mejorar tu armonía facial y resaltar esos rasgos que te hacen tan bello. No queremos cambiarte, se trata de embellecer aún más tu rostro basándonos en tus mejores atributos para lucirlos potencializados con naturalidad. Buscamos prevenir el envejecimiento del rostro desde la juventud, siempre basados en principios de naturalidad y seguridad para nuestras pacientes. Daniela Ackel, Medical Center. Bolívar sí avanza, con nuevas inversiones para más acueductos y nuevos alcantarillados. Vamos a llevar agua potable a más bolivarenses en nuestros municipios y corregimientos para contribuir con la paz y el postconflicto. Conéctate con los proyectos de Agua para la Paz en www.aguasdebolivar.com.co. Gobernación de Bolívar. Bolívar se avanza Bolívar. A&A Beauty Salon. La belleza está en ti, el arte déjalo en nuestras manos. Peluquería, barbería y belleza. Estamos ubicados en el Centro Comercial Portal de San Felipe. A&E Beauty Salon. El Gimnasio Altair de Cartagena, como una institución educativa en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la familia de hoy, genera desde el próximo año el servicio de guardería para niños de 1 a 4 años, en un horario entre 1 a 5 p.m. Igualmente, dentro de los programas de crecimiento y proyección, genera en su sede norte el nivel de preescolar, como cubrimiento a una necesidad de crecimiento en esta zona de la ciudad. Gimnasio Altair de Cartagena, un mundo feliz para la educación de sus hijos. Bueno, Nati, yo sé que más de uno quiere saber cómo te organizas tú en todo el día. ¿Qué haces desde que te levantas hasta la tarde? Porque teniendo en cuenta que trabajas presentando en la mañana y en la tarde, cuéntanos a ver. Bueno, inicialmente me levanto a las 4 de la mañana, alisto todo, estoy lista como a las 5:30. Llego al canal, no mentira, estoy lista a las 5, llego al canal a las 5:30, preparo todo para salir en emisión en Amanecer Cartagenero. Bueno, luego a las 8 que se acaba el programa, tomo un receso, a las 9 continúo con mis labores, pues organizando toda la programación en cuanto a red, a redes sociales, y de allí me preparo para presentar en el mediodía para que espabiles.
Y luego en la tarde continuó también con todo el tema de la programación periodística y estando atenta a todo lo que sucede en la ciudad. Me parece maravilloso porque es una mujer inteligente, integral, mejor dicho, una mujer que es un de todito. Pero, por favor, Zule, tú también te caracterizaste durante el reinado por ser muy inteligente, integral y todas esas características que has dado ahora. Es que esos mitos que hablan de las mujeres, ¿qué opinas tú de eso? Que las mujeres que son brutas. No, pues yo digo que como todo, realmente no se puede generalizar. En estos espacios, así como en otros ámbitos de la vida, tú vas a encontrar mujeres que realmente les gusta el tema de la academia, la cultura, claro, y lo sienten, pero hay otras que no, realmente prefieren dedicarse a otras cosas. Pero yo creo que no es algo que hay que juzgar, sino que son las preferencias de cada quien. Y cada quien tiene un enfoque también. Totalmente de acuerdo. Bueno, y cuéntanos, porque siempre te vemos en el programa como toda colorida, amarillo, verde, flores. Bueno, realmente yo creo que eso es lo que me representa. Yo por lo general tiendo a ser como muy caribe, muy alegre, muy extrovertida y me gusta proyectar eso, contagiar así sea con una sonrisa, con los colores que me he visto a la gente, porque la vida es muy corta, Zule, ¿sabes? Así la vida es muy corta para las tristezas, entonces prefiero siempre estar en buena actitud y muy positiva y proyectando por supuesto con los colores y con el look que siempre llevo puesto. Claro que sí, bueno, y entonces ahora vamos a contagiarnos con Paola Porto en Cultura y Entretenimiento. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la sección de entretenimiento y cultura del magazine. Arrancamos con noticias de José Luis Rodríguez, el Puma, ya que su familia se encuentra muy positiva de acuerdo al diagnóstico médico realizado en Miami por su trasplante de pulmón. El cantante venezolano está mostrando tras la recién operación de doble trasplante de pulmón a la que fue sometido en Miami. La familia de allegados de José Luis Rodríguez el Puma se mostraron hoy positivos y con la esperanzadora recuperación que el cantante venezolano viene mostrando tras la recién operación de doble trasplante de pulmón a la que fue sometido el cantante en Miami. El cantante Churo Díaz protagonizó un penoso incidente en el Festival La Pájara cuando la policía llegó a apresarlo y él tuvo que salir corriendo en pleno concierto. El penoso hecho se registró el pasado domingo en el Festival de La Pájara cuando el cantante vallenato Churo Díaz escapó de las autoridades, quienes llegaron desde Bogotá a Riohacha para capturarlo por el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo al portal de las noticias La Guajira, el artista oriundo de Dumita estaba en medio de uno de esos shows y uno de los hombres del staff le avisó de la presencia de los miembros de la Dijín. De inmediato el cantante interrumpió la presentación y huyó. Bueno, y como estamos en la época más linda del año, el portal San Felipe nos hace su invitación del 16 al 24 de diciembre, que vayamos con nuestras familias y compartamos esta hermosa época, las novenas navideñas que ellos tienen preparados para nosotros. Las inscripciones están abiertas en el primer piso del centro comercial o también podemos llamar al teléfono 658-2693. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, mi nombre es Paola Porto. Mi espectacular vestido es de violeta. Muchas gracias ya por siempre dejarme bella. Y que tengan un feliz, feliz fin de semana. Bendiciones. Bueno Nati, cuéntanos tu cambio de look, porque yo te conocía totalmente diferente. Es más, de hecho te vi hasta con unas trenzas todas divinas, exóticas esta mujer. Bueno, fue realmente un proceso de transición. Durante un tiempo resulta que me fui a estudiar a España y cuando estaba allá pues tuve muchas complicaciones porque yo me rizaba el cabello, entonces claro, no encontraba crema alisadora ni nada por el estilo, pero no solo eso influyó, también el hecho de que mis compañeros me dijeron ¿por qué no te dejas crecer tu cabello natural? Y me di cuenta que habían cosas que eran parte de mis rasgos característicos, de mi origen como tal, y dije ¿por qué si otro aprecia y le da valor a lo que soy, claro, yo, a mi identidad, ¿por qué no hacerlo? Entonces, como decidí tomar ese salto, pues inicié con trenzas mientras me crecía el cabello. Ya cuando me fue creciendo mi raíz, pues decidí cortarme el cabello de una vez por todas. Y bueno, ahora estoy con mi afro natural. Bueno, pero es un gesto muy bonito contigo misma. Claro, y no solo eso, sino que por lo menos la gente, el pueblo cartagenero, lo ha aceptado muy bien. Y de hecho, lo valoran. Sí, y lo valora. Qué chévere que en la televisión local hay una chica que tenga los rasgos característicos de una mujer cartagenera.
porque aquí las mujeres somos mestizas, pues somos una combinación un poco. Aquí hay diversidad, aquí hay diversidad. Bueno, y la idea también es que muchísima gente se salga del closet y diga, bueno, definitivamente soy yo, no tengo que aparentar nada. Totalmente, Zule, tú lo has dicho, soy yo, este es mi cabello, este es mi cuerpo, este es mi color de piel y lo luzco con orgullo. Claro que sí. Bueno, Nati, cuéntame, ¿en tu familia tienen la costumbre de crear pesebres? Pues bueno, usualmente durante un tiempo lo hacíamos años consecutivos, pero bueno, ahora en los últimos años ha sido como un poco complicado. Pero nosotros siempre tratamos de hacer pesebres. Bueno, pero tengo entendido, bueno, y también por mi familia, las familias colombianas casi todos los años hacen pesebres para esta época de Navidad. Por supuesto. Pero también tienen la costumbre de utilizar elementos de la naturaleza, por lo que el Ministerio de Ambiente hace un llamado a no utilizar estos elementos. Así que los dejo con Caterine Castaño. Las calles colombianas ya empezaron a vestirse de verde y rojo y de cientos de luces, preparándose así para celebrar la Navidad. Y es que precisamente en esta época decembrina, miles de creyentes acostumbran a armar sus pesebres. Y siempre es una costumbre. Y nosotros con la familia siempre lo armamos todos los años. Me parece que es algo importante, que forma algo muy íntegro dentro de la unión familiar. Sin embargo, algunos ciudadanos todavía utilizan adornos decorados con musgo, quiches, lamas, barbas de viejo, líquenes y chamizos, especies de la flora silvestre que son extraídos ilegalmente. No hay que utilizar eso, está prohibido. Les hacemos un llamado que en esta época navideña no utilicen musgos y líquenes porque también hacen parte de nuestros sistemas naturales. Es por eso que el Ministerio de Ambiente hace un llamado a la creatividad. Si es usted de las personas que acostumbra a armar el pesebre para celebrar la novena al Niño Jesús. Es un excelente mensaje de poder recordar esos elementos de niñez, de poder hacer nuestra apreciación de carácter religioso con diferentes tipos de materiales. Y hoy pues hay la diversidad de usos de cuanto material reciclable y de otros elementos más que podemos utilizar y que además hacen que hacer el pesebre se convierta también en una actividad familiar que nos une. Por eso la invitación es no dejar de un lado las viejas costumbres, sino buscar elementos que se puedan reciclar y reutilizar sin afectar nuestros ecosistemas, ya que estas especies de flora silvestres son fundamentales para nuestro medio ambiente, no para ponerlos en los pesebres. Bueno, y con esto hemos llegado al final del programa El Magazine. Muchas gracias a Violeta Vidaira por mi vestuario y a ti, Nati, por supuesto, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, que más que desearle a todos los cartageneros una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que siempre estén cargados de deseos, energía positiva para que tengan un futuro lleno de mucha satisfacción y, por supuesto, mucho progreso. Claro que sí, Nati. Es un gusto aquí presentar contigo también. Encantada. Porque me quitó el micrófono, pues.